La propuesta es hacia los ayuntamientos, no a la Secretaría de Seguridad. Es un tema pues, que tendrán que revisar alcaldes, alcaldesas y los propios cuerpos edilicios. Yo estoy convencido que cualquier acción que se tome y que abone a mayor seguridad debe de ser tomada. No es la única acción, esto lo tendrá que valorar cada municipio, en cada alcaldía, en estos cuerpos de los ayuntamientos. Pero yo en lo general lo que te puedo decir, yo estoy de acuerdo que cualquier acción que se tome en cada municipio, que abone a la construcción de seguridad, siempre será bienvenida. Nosotros lo que hacemos, por instrucciones del gobernador Diego Sinoé, es estar atendiendo integralmente una diversidad de medidas que vienen desde lo preventivo, la reacción y la operación en coordinación. Al final de cuentas, el tema que comentas es un tema que el ejército mexicano propone a los ayuntamientos y ellos verán en qué medida debe o no de aplicarlo.